Okay, party people in the house. Damas y caballeros, bienvenidos a este podcast de Sello Puerto Rico. Estamos aquí con todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales en YouTube. Nos pueden encontrar como Sello Puerto Rico, también en Instagram, como también en TikTok. Y obviamente no se olviden de bajar la aplicación de Sello y buscar a Puerto Rico como en grupos. Damas y caballeros, en el día de hoy vamos a estar hablando con una dama que nos está hablando directamente desde la ciudad de Nueva York. Vamos a darle un grandioso aplauso a la señorita Única. Eso es. Hey. Hey. Come, 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 come. Hola, Única, ¿cómo te encuentras? Saluditos, Nogue, muy buenas tardes, feliz y bendecido domingo para ti. ¿Cómo te encuentras? Oh, me encuentro de maravilla y muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista que vamos a estar anunciando nuestro lanzamiento en las redes sociales eh, a través de Sello Puerto Rico. Eh, le vamos a explicar a todos qué es Sello Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre. Uh, qué es lo que significa para nosotros y también eh, cómo usted puede obtener esta aplicación completamente gratis en su artefacto sea de iPhone como también de Android. So comencemos con eso, Única. Eh, sello, ¿desde de, cuándo tú te tú has bajado la aplicación de sello? Bueno, pues originalmente yo me conecté a la aplicación de que ahora es sello en el 2011, cuando sello no tenía ese nombre. Uh -huh. Sello tenía originalmente el nombre de Loud Talks. Yeah. Uh, y de hecho, bien cómico, el logo que ellos usaban era exactamente la misma eh, carita de Pac-Man. Oh, sí. eh, era algo bien similar. Y este, pues en el 2011 eso se eh, estaba establecido en el dispositivo de Blackberry. Okay. De ahí es donde nace Loud Talks. Donde solamente, no, solamente en Blackberry existía lo que se ¿no? Hasta mi conocimiento, sí. Todavía no no había existido en otra plataforma, sí. o sea, en otro, en otro eh, ese sistema. Ah, en ese entonces, eh, iPhone recientemente estaba saliendo, lanzando, y Next estaba lo que era Nextel, LG, eh, Motorola, pero eso estaba directamente a través de lo que es eh, BlackBerry. Sí, quizás hubo en otro dispositivo, desconozco, pero sí lo promocionaban bastante a través de, 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 el, del App Store de BlackBerry. Oh, mira qué bien. So, entonces se llamaba Loud Talk. Para esos tiempos, yo siempre he visto eh, en la aplicación de sello como si fuera los Nextel. ¿Se recuerda los walkie talkies esos que la gente utilizaba para enviar mensajes? Uh -huh. Yo no Exactamente. sé. Exactamente. Si ellos nunca tuvieron nada que ver con esto, ¿verdad? Con las aplicaciones de. Sinceramente desconozco. No, no. te podría decir porque pues, yo no usaba Nextel. Yeah. que no, no sabría. Oh, yo lo uh -uh. usaba con los amigos. Qué mucho me encojonaba yo cuando. Estaba en la iglesia, por ejemplo, y escuchaba, oye, coge... <laughs> pero pero nada, nada, está bien, está bien. Está, está buena la aplicación, fíjate, yo por lo menos eh, la, la bajé desde el 2017, si no me equivoco. Eh, uh -huh. He estado ahí con ustedes, eh, yo la había utilizado anteriormente, pero no sabía de sello Puerto Rico. Eh, sino después de María, o sea, el, el huracán María obviamente en Puerto Rico pues azotó eh, bastante, eh, cosa de que las comunicaciones fueron casi completamente en cero. La aplicación de sello, según tengo entendido, y me lo puedes colaborar, eh, Única, creo que fue un, una base muy importante para ese procedimiento de personas poder comunicarse a través de la aplicación en Puerto Rico y también en Ay. el canal, porque el canal fue una buena parte. A informativa para muchas personas de cómo estaban sus familiares y todo lo demás. Eh, cuéntame sobre ese, ese momento cuando sucede este huracán que desconectó completamente la isla de Puerto Rico y, y ustedes estaban ahí uh, apoyando a las personas que querían información. Cuéntame sobre. Eso. Pues definitivamente Sello fue una uh, un, una aplicación bastante útil, eh, eficaz para ese tiempo. Eh, Desafortunadamente, pues con lo que pasó con María, hubo pues lo que eran las caídas de las torres, de los celulares, y pues cuando ya lentamente se estaba otra vez conectando, había esa conexión entre la isla y las personas que estábamos acá en, en, en Estados Unidos. Pues la gente se conectaba mucho en, en sello, ¿verdad? Esto teníamos en ese entonces no tan solo el canal oficial de Puerto Rico, pero activamos lo que eran los otros canales que eran los pueblos. Eh, la, la administración en ese entonces decidió tomar entonces acción en que, en la base de que creamos uh, canales, porque la aplicación está basada en varios canales, y creamos canales de todos los pueblos para tratar de pues de este, eliminar un poco la congestión que en, en el canal Puerto Rico Oficial tenía bastante abasto. Era, era difícil a veces pisar porque se conectaban de todos los pueblos buscando a sus familiares y, y gracias a Dios, pues dentro de eso, pues eh, como llamamos el sixth degree of, the, uh, of separation, uno conoce a otra persona y pues llegamos a conectar a personas con sus familiares. Eh, y fue bastante intenso, fue bastante crucial tener este manos a, 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 a la obra a poder entonces de, de, de conllevar los mensajes, los la la comunicación, las noticias, dónde se podían conectar, a qué escuelas podían ir, a qué, a qué barrios, a qué sitios, qué clínicas estaban disponibles para las personas que en ese entonces necesitaban ayuda de dónde poder transportarse y no necesariamente tenían la ayuda localmente, lo hacían a través de la aplicación de sello. ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué historia! Y en lo personal, cuando yo fui para, para lo de María, yo fui una semana después que sucedió el huracán. Eh, no había conexión ninguna y eh, yo me había preparado antes de, de llegar. Había bajado la aplicación de sello porque había visto un anuncio. Eh, no me recuerdo si fue en, en TikTok o en Facebook. Al fin y al cabo, cuando bajé la aplicación, noté que podíamos comunicarnos con las personas exteriores desde Puerto Rico con, con una mínima señal de 2 de gigabytes, por ejemplo. Si había una uh -huh. señal, o sea, tú grababas, eh, enviabas el mensaje. Y como a los 20 minutos, pues, le podía llegar a la otra persona eh, fuera de, de, de la isla o el mensaje que tú hayas eh, recibido por allá. Pero la cosa es que estaba trabajando. O sea, había una manera de comunicación. Y esa es una de las cosas, pues, que me inspiró a ser parte del grupo de Sello Puerto Rico. De, ya que lo había encontrado, yo dije, concha, alemano, déjame quedarme aquí. Porque a la verdad que es muy importante mantenerse todos en, en comunicación. Y en momentos como estos, yo creo que la aplicación... Botó la casa por la ventana, básicamente. Uh -huh. O sea, estuvo bastante sí. bueno. Bastante, bastante bueno. Y lo bonito de todo eso es que, a través de eso, ya cuando finalmente ya había lo que era un sentido de, no, de, de, de normalidad, ¿verdad? Que ya estaba la conexión, ya se podían comunicar a través de sus celulares común y corriente, redes sociales, etc. Lo bonito de eso es que quedaron bastante personas. Que se unieron a lo que es la comunidad de sello y entonces eh, se desarrollaron amistades, varias amistades. Varios de ellos se conocieron en persona, uh -huh. se juntaron y hasta el sol de hoy todavía estamos ahí. ¿Qué pasó eh, anoche? Cuéntame qué pasó anoche. Que yo te veo pues, como media. Te veo media cansadita, <laughs> media como que. Como no sé, ¿qué pasó anoche? Cuéntame. Pues anoche. No tiene que eh, decir hay... nombre, no tiene que decir nombre. Pero no, está bien. Tuvimos este, la dicha de, de juntarnos varios de los usuarios del Canal Puerto Rico. Éramos ah. como, creo que éramos seis o siete que nos juntamos. Este, personas que no entraban hace mucho tiempo y las personas que actualmente están entrando. Y finalmente, después de años, porque por lo menos esta servidora eh, con uno de los usuarios llevábamos años de conocernos, uh -huh. pero por la aplicación, nunca en persona. Y se dio la oportunidad de que ayer nos conocimos todos en persona, fuimos a comer, después fuimos ah. a bailar y por eso estoy cansada. <laughs> Mira qué chévere. O sea, esta aplicación de Sello Puerto Rico, por ejemplo, en la, en la sala de Sello Puerto Rico, porque hay un sinnúmero de salas en esta aplicación, eh, pero en lo personal eh, te puedo hablar de lo que es Puerto Rico. Podemos hablarle de lo que es Puerto Rico en sello. Eh, se, lle, se conlleva una, una hermandad... Uh, ¿Cómo se dice? Espera, déjame apuntarme eso. Her, hermandad. Her, hermandad, ¿qué se dice? Hermandad. Eh, no, tampoco. Shit. Déjame apuntarlo también. ¿A qué hora fue eso? Uh, a las tres y 25. 3 y 25. <risa> <risa> Esa es una de las dinámicas, damas y caballeros, por si no lo sabían, cuando uno dice un disparate. Pues en sello, pues se lo. Pero relajo. hermandad es una palabra, sí. Oh, es una lo dije, palabra. Bien, así, que, lo dije bien. así que el Departamento de Educación te la deja pasar porque okay. si sí es una. Hermandad es una palabra, déjame borrarlo. <laughs> so, so, sí, pues nos creamos pues una amistad, una amistad bien chévere con varias personas. He eh, uh -huh. conocido a varias personas también en el chat. Este chat eh, se puede se puede conocer como algo pues que lo puedes utilizar cuando te encuentras aburrido. No tiene que ser solamente de emergencia, pero te, a la verdad que hay mucho entretenimiento en este chat, si no me equivoco. Uh -huh. Cuéntame de tu experiencia en cuanto al entretenimiento se refiere en el chat de Puerto Rico. Oh my God. <laughs> bueno, si es algo que es conocido, con, que, que tenemos la dicha de uh -huh. tener en el canal, es diferentes personajes, diferentes uh -huh. dinámicas, diferentes energías. Y definitivamente una de las cosas que nada no más nos entretiene, exactamente perfecto ejemplo, cada vez que uno comete un error de eh, pronunciar palabras incorrectamente o el contexto está incorrecto, <laughs> ahí entramos en el Departamento de Educación y, yeah. y, y eso es este, palabra este, como, como expresión de Puerto Rico, le pegamos el vellón a la le persona. Le pegamos el vellón, exacto. exacto. Le pegamos el vellón de la persona, el mismo servidor que está haciendo este podcast eh, dijo, los otros, dijo, los, dijo los otros días. Este, ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora fue eso? Apunta. Ni me acuerdo, ni me acuerdo, ni me acuerdo, no me acuerdo. Pero dijo: en vez de decir entrenar o entrenado, treinearlo, estamos treineándolo. Y yo, o sea, tú pisas en el canal Ay, y cuando sí. tú pisas, tú le dices a, a esa persona que dijo ese tremendo disparate, Disparado. wow, wow. Nunca pues, había sabido en toda la vida que la palabra correcta era treinearlo. Treinearlo, mira para allá. Y yo, yo, me encanta relajar con eso, de verdad que sí, pero hay veces que uno pues se le sale el, vocu, el vocabulario puertorriqueño de vez en cuando, porque déjame decirte puertorriqueño. Para mí es un lenguaje. Hay palabras mm -hmm. que utilizan en Puerto Rico que no se utilizan en ningún país de Latinoamérica ni, no. ni de España. O sea, vamos, vamos a hablar claro. Por ejemplo, sí. parking, o sea, P-A-L, no par, P A L eh, K I N. Sin las parking. O sea, ya eso mm -hmm. es una palabra puertorriqueña. Exacto. Ya, yeah. tenemos, tenemos otra preguntita eh, única. Uh -huh. ¿Cómo tú te enamoraste de la cultura puertorriqueña? Si según tengo entendido, tú eres de Ecuador. Correcto. Cuéntame esa, ese enamoramiento que tienes tú con nuestra cultura puertorriqueña. Pues mira, yo originalmente soy de Ecuador, bien orgullosa de ser ecuatoriana, súper enamorada de mi país y la cultura que trae mi país, pero eh, pues yo nací en Ecuador, eh, llegué a Estados Unidos a los cuatro años y luego pues partimos para Puerto Rico. Eh, todo de Puerto Rico es lo que pues yo aprendí, yo no sabía hablar español. Yo no, o sea, en una casa latina desafortunadamente donde mamá y, y padrastro tenían que trabajar, me criaron mis hermanos o mis hermanas y pues nada más hablaba inglés y cuando llegué a Puerto Rico fue que aprendí a hablar español, la cual súper agradecida porque me ha dado el paso de tener el campo abierto, de encontrar un, un buen trabajo, una profesión buena dentro de la comunicación y entonces pues... De ahí es que nace pues, mi amor hacia Puerto Rico. Es todo lo que conozco, es todo lo que yo sé, las tradiciones, las culturas, la jerga. Mm. Eh, todo es básicamente que me define a mí como persona. Eh, un país demasiado bonito, demasiado cálido y me aceptó a mí con, con brazos abiertos y me crié ahí. Así que es una cultura adoptada en mi corazón. De ahí es que mm. yo me enamoré. De, de, de pues de Puerto Rico. Vaya, vaya, mira que bien. Para que ustedes vean, en sello Puerto Rico no tan solo tenemos puertorriqueños, vienen personas de otros países. Hemos conocido a personas de México que han entrado ahí, como también de eh, del Salvador, de Ecuador, eh, de, de, Cuba. de Cuba, tenemos a, a Colombia a Colombia también a Junior por allá en Colombia, mira qué chévere. Que por cierto, creo que ahora él está acá en los Estados Unidos, una, un cambio que hizo bastante drástico y todavía se comunica con nosotros. República Dominicana, mm -hmm. nuestros hermanos de República Dominicana, también se pasan allí hangueando con nosotros. Eso es otra palabra, hangueando. Hangueando es una jerga, sí. Hangueando. Eh. Fue? ¿A qué hora fue? A las 3 y 30. Ok, perfecto. Pero eso, eso, esa palabra se te deja porque es... Una palabra slang. Bueno, pues está bien. La palabra entonces han es, es una palabra correcta. Esa se so, te permite. So la pasamos ahí bien chévere, gente. Les recomiendo. Eh, vamos, vamos a explicarle cómo pueden bajar la aplicación de sello única para eh, en qué plataforma la pueden la pueden conseguir. Pues para las personas que están en Android, puedes bajarla a través de Play Store. Y si tienes uh, el dispositivo eh, Apple, la cual guacala, eh, lo hey, puedes bajar. Hey, 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 hey. Para, para, para esto aquí, para esto aquí, mira, mira. Pa, 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 pa. Stop, stop. Ok, sigue. Sí. Para las personas que tienen el dispositivo de Apple, lo ah. puedes encontrar a través del App Store de app, del, del App y entonces lo vas a bajar, el logo es eh, anaranjado y básicamente apenas tú lo bajas, te va a pedir que creas que creas tu propia cuenta, eso uh -huh. es un nombre de usuario, eh, tú vas a elegir el nombre de usuario de tu preferencia, el mismo sistema te da la habilidad de decirte ese nombre ya lo han tomado o no, no está disponible, eh, lo tienes que atachar a un correo electrónico uh -huh. a la cual le va a mandar una verificación para que tú verifiques tu cuenta y de ahí te da el paso, la luz verde de estar en, el, en, en la aplicación. El canal como tal lo puedes ubicar a través de la búsqueda del canal te da la opción de buscar el propio canal. Ahí tú vas a poner entonces Puerto Rico y es el, el canal oficial que aparece. El, me parece que es el primero en la lista. Uh -huh. Y sigue siendo sí, el sí, primero sí, en sí, la sí, lista. Porque varias... Bien. Varias cosas han cambiado dentro de la aplicación. Antes te daba una lista de una búsqueda de canales, canales que habían, uh -huh. estaban en ese entonces trending, pero todo eso ha cambiado. Entonces ahora tienes que manualmente buscar la página. Pero seguimos siendo el primero y el único que existe oficial en su clase. ¡Ey, rayo! Oye, espérate, espérate, me, ahí está. Uh, ¿dónde está? ¿Dónde está? <laughs> eso, eso. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. gracias, gracias. gracias. Bueno, pues, <laughs> este, so, recuerden, damas y caballeros, bajen la aplicación de sellos, búsquenos como en la, la sección de grupos y ahí mismo escribe Puerto Rico y ahí nos van a poder encontrar. Pueden preguntar por Única, por este su servidor, Mr. Nugget. Única, eh, um, pregunta que le hago: eh, ¿tú vives en Nueva York? Pero Correcto. Pasaste uh -huh. por una situación bastante fea hace muchos años atrás, que fue lo que sucedió de 9-11. Uh -huh. ¿Cómo, para ese tiempo, todavía existía lo que es sello? Eh, ¿Tú eras parte de sello cuando eso sucedió o todavía no habías integrado esta aplicación en, en tu vida para ese, para ese tiempo? Pues eh, lo, de, lo del 9-11 pasó en el 2000 uh -huh. y la aplicación como tal eh, fue creada en el 2011. Así en el que, 2011. So 11 años de diferencia. Uh -huh. Pregunta que hago. Esta aplicación hubiese trabajado eh, muy bien para situaciones como esa, ya que las líneas estaban muy, muy cargadas de personas llamando en emergencia y situaciones difíciles. Y... Bueno, definitivamente. Yo voy a decir que sí, porque la aplicación es bien eficaz. O sea, no es tan solo una aplicación donde te puedes entretener para uh -huh. entretenimiento. Eh, para aquellos que no saben, la aplicación está usada por compañías pequeñas, compañías grandes, personas que la usan también para sus propios negocios. Eh, es, es, es bien eficaz. Tú la puedes utilizar a tu manera como tú entiendas que va a ser eficaz para ti. Me, me gustaría decir que sí pero seamos realistas, en ese entonces no teníamos el servicio de internet como lo es ahora, todavía usábamos dial-up, uh -huh. así que era bastante difícil, bastante creo difícil. yo. Este, o sea, la razón si la... por que la yo lo dije es por eso mismo, uh -huh. porque eh, lo, lo mismo que acabas de decir, esta aplicación no tan solo uh -huh. es para, para chatear con personas, pero como tú dijiste, hay compañías como de emergencias médicas, eh, transportistas, uh, troqueros, taxistas. Al fin y al cabo, la aplicación, pues, está trabajando para llevar una comunicación directa, no uh -huh. tan solo con el cliente, pero también con sus empleados. A la misma vez, se han creado comunidades en esta en esta aplicación que se han quedado desde los principios de la aplicación y una uh -huh. de ellas es eh, sello Puerto Rico, eh, Puerto uh -huh. Rico oficial. Eh, se ha mantenido, se ha mantenido, ha, ha tenido sus altas y bajas y todo, pero siempre se ha mantenido ahí uh, disponible para entretener, informar y, y también compartir diferentes culturas eh, que entran Correcto. a la sala de Puerto Rico. Los otros días tú me dijiste a mí, Única, sobre, sobre la palabra que deberíamos de enfatizar en cuanto a cómo representar a lo que es el canal de Puerto Rico. Y una de esas palabras que tú me dijiste fue la de comunidad. ¿La puedes en enfatizar ahí con nosotros, por favor? Sí, claro. Vuelvo y repito. Esto es una aplicación. Tal uh -huh. como cualquier otra aplicación. Es como Facebook, es como uh, Twitter o Instagram, YouTube. Uh, lo, lo que yo defino o como yo lo identifico a esto es una comunidad, al igual que cualquiera de las otras aplicaciones. Esto se ha convertido para mí personalmente en una comunidad es porque aquí tú vas a encontrar que las personas se quieren unir a ti una vez uh -huh. ya establecen una verdadera y genuina amistad contigo. Es una comunidad que ayuda. Cuando estuvo lo de María, nos estuvimos ayudando unos a otros de tratar de comunicarnos con nuestros familiares. A través del, a lo largo de eso, como vuelvo y establezco, Terminando eso y superando esa faceta, desarrollaron varias personas amistades a lo largo, desafortunadamente, ¿verdad? Eh, varias personas tuvieron pues sus altas y sus bajas, tuvieron momentos donde pues personas que estuvieron enfermas, personas que perdieron su trabajo, personas que por algún motivo u otro tenían una necesidad de algo, ya sea ayuda monetaria, ayuda eh, de apoyo moral, eh, ayuda espiritual, eh, ayuda a conseguir programas que puedan eh, eh, ayudar a otras personas. A través de esta aplicación, han habido personas que han necesitado ayudas para uh, uh, eh, equipos médicos, se le ha conseguido. Han habido personas que han necesitado eh, ayuda monetaria. Por alguna crisis financiera económica, se le ha brindado esa mano. Han habido personas que han necesitado sistema legal para lo que es algo tan sencillo como pasar a Estados Unidos. Se le ha dado esa ayuda legal. O sea, hay personas que conocen a personas, que conocen a personas, que te pueden eh, eh, vincular, ¿verdad?, al, 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 a las personas correctas para tú poder encontrar lo que tú necesitas. Entonces, eso, cuando tú lo miras, es una comunidad. Por eso es que yo lo enfatizo de esa manera, es porque aquí no es simplemente una, una aplicación para entretenimiento, es una aplicación que se ha convertido en una comunidad. Personas que entran aquí, que buscan la aplicación, que han tenido desafortunadamente crisis nerviosas, problemas con sus eh, problemas mentales. Yo soy una, un, un testigo eh, viviente de esto. Yo estuve pasando por un, un tiempo bien feo, donde yo estaba bien depresiva. Y si no fuera por la aplicación, especialmente cuando pasó lo de la pandemia, eh. yo creo que eh. algo bien feo me hubiese ocurrido a mí. Y soy un libro abierto con eso. A mí no me da ninguna vergüenza, ninguna pena de decir que pues hay momentos de que yo tengo ataques de pánico, me dan ataques de ansiedades, son cosas que pasan. Pero gracias a Dios. He podido encontrar la ayuda correcta y cuando entraba a ellos me entretenía y me ayudaba a superar esos días tristes o esos días oscuros que yo tenía. Wow, mencionaste la pandemia. Eh, uh -huh. Una una de las cosas que yo siempre he dicho eh, en uh -huh. cuanto a, a lo que es, de la manera que yo me identifico como ser humano, yo no uh -huh. puedo encerrarme en un sitio y no poder hablar con alguien. O sea, uh -huh. eso, eso para la mente de cualquier persona, no importa si eres de Puerto Rico o de donde sea, cualquier ser humano que se encierre en una casa y no pueda comunicarse con nadie o no tenga con quién hablar, o a lo mejor ya la familia eh, te tiene, los tienen hasta aquí porque no quieres hablar contigo, whatever. Te metes en una sala como la de Puerto Rico y ahí puedes comunicarte con personas que a lo mejor, fíjate, que hay veces que uno pues se siente hasta cómodo hablar de, de, de sus situaciones uh, unánimamente, porque eso es una de uh -huh. las cosas muy bonitas de lo que es la aplicación de sello, que tú puedes poner el nombre que tú quieras, no, no tiene que ser el tuyo, ni nadie te tiene que conocer si tú no uh -huh. quieres, pero te uh -huh. puedes liberar, te puedes liberar eh, en ese silencio que hay, hay veces que personas se encierran. Y uh -huh. con, esta, con este tipo de aplicación, pues te puedes liberar, te puedes... Eh, eh, comunicarte con personas y mira, y te doy la invitación a ustedes allá que nos están viendo en, en estos momentos. Baje la aplicación de sellos si tú eres una de estas personas que se siente así. No te podemos prometer que te vamos a, a, a curar mentalmente, pero sí te podemos prometer, <laughs> aunque sea una risa, una pequeña risa de entretenimiento Correcto. en el canal de Puerto sí. Rico. Definitivamente. Sí, damos aliento, definitivamente sí. damos aliento. Y dentro de ese aliento, una risa, la risa lo cura todo. Exacto. Para mí definitivamente. Mira, y una, una de las dinámicas que se lleva a cabo de lunes a viernes en el canal de Sello Puerto Rico es la oración, la oración de la mañana. Muchas personas pues se conectan para simplemente escuchar una, la palabra de Dios, eh, aunque sea por algunos 15 minutitos. Y yo creo que esa es una de las dinámicas ¿verdad? que debemos de seguir llevando en, en la aplicación de Sello. Eh, cuéntame sobre eso, Única, eh, las diferentes dinámicas, no tan solo esta, pero otras que también se llevan a cabo en la aplicación. Pues sí, estado? pues mira. En la, en la mañana, este, yo creo que es a las 7, creo, si no me equivoco, a hora partir de, Puerto de las 7 de, 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 de la mañana, eh, uno de nuestros usuarios, moderadores también del canal, se conecta y él brinda lo que es la oración de la mañana. ¿verdad? Se entiende que para personas, obviamente, respetamos el credo de cada persona, o sea, uh -huh. no, no imponemos nuestra creencia hacia nadie. Esto es libre para el que quiera compartir, el que quiera escuchar esa palabra. De oración a ese cafecito espiritual que necesitamos en la mañana, se le da la bienvenida y escuchamos eso por la mañana. A, a veces vas a encontrar que va a haber una, una pequeña predicación o simplemente la lectura de, de un verso bíblico atachado con una eh, oración, pero eso es una de nuestras dinámicas. Tenemos varias dinámicas dentro del canal, este conllevamos dinámicas de ahora. Eh, lo más nuevo y lo más pegajoso que hay recientemente es el freestyle. Que para aquellas oh. personas que no saben la palabra el freestyle, es que tenemos un grupo de muchachos que son fuertes, súper fuertes en lo que es la, eh, la, la lírica y, y de rapear. Entonces se conectan unos a otros y empiezan a hacer su pequeña batalla. En, yo, yo, en soy, el... yo no soy uno de ellos. Para las personas que estén, <laughs> no, no, yo para nada, para nada. <laughs> Pero fíjate, tú eres muy bueno en traer conversaciones y temas al canal, temas que sí impactan y temas que sí entretienen y temas que pueden correr hasta horas. Eh, puede ser de política, entretenimiento, eh, vacacional, lo que sea, pero eres muy, bu muy bueno en, gracias, en, gracias. En, en ese talento de traer conversación. Una, el eh, de el Oprah com... puertorriqueño. Exacto. Una de las conversaciones que yo traje al canal fue eh, ¿qué, tan, uh, ¿qué tan rápido uno quita las, las uh, los adornos de Navidad? Y por lo que veo ahí en el background, donde tú te encuentras, todavía, todavía, sí. hoy, 14 de enero, todavía tienen sí. los adornos de Navidad. ¿Por qué? Sí, porque a mí me, la Navidad es, es, ¿cómo se dice en español? Holiday. Uh, holiday. Uh, un, una... Uh, Día de fiesta. Mi, mi día de fiesta favorito. Yeah. Yo amo la Navidad. Es más, déjame contarte que ese arbolito que tú ves ahí uh -huh. lo puse el día después de Acción de Gracia. Mira, mira. Y, y aunque me dicen que no, que después del día de reyes, después de Tricking Day, como le decimos <laughs> nosotros, quítalo. Pues no, en mi casa yo lo voy a quitar el último día de enero. El último día Porque de enero. Sí, a mí me encanta ver ah. mi arbolito, las lucecitas. Tengo aquí un, eh, una chimenea, ¿cómo artificial. se dice? Falsa, artificial. Ah. Entonces me encanta estar aquí. Mi esposa viendo televisión y, y eh, viendo la, las lucecitas de la Navidad. anyway, como dice una de nuestras usuarias y moderadoras también del canal, Anyway, anyway. Esos, son, esos son mis gustos. Está ah, bien, está bien. Bueno, pues muchas gracias, eh, Única. Muchas Espérate qué pasó aquí, Chico. director por favor. Me asustaste a la que es. Este <laughs> única muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, le vamos a dar eh, el espacio, verá, a las personas que, que bajen la aplicación, bajen la aplicación de Sello, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como es en YouTube, en Instagram y también nos pueden encontrar en TikTok. Por mi madre que yo nunca había hecho TikTok, yo no entiendo nada de eso, pero vaya y síguenos que vamos a estar compartiendo sí, ¿no? contenido por allá. Eh, muchas gracias, Única, por haber estado aquí con nosotros. De veras que sí. ¿Algunas últimas palabras que le quieras decir a las personas que todavía no han bajado la aplicación de sello? Eh, no, muchas gracias a ti, de verdad, este, por la oportunidad de, de, de dar este espacio para que la gente conozca lo que es la aplicación y conocernos a nosotros, que somos... Simplemente usuarios queriendo tener amistad con nuevas personas de diferentes culturas, eh, bajen la aplicación. Si es gratis, no tienes que pagar por la aplicación, no tienes que pagar por ser suscriptores de nuestras redes sociales a través de la comunidad de YouTube, a través de TikTok y a través de Instagram. Lo que sí te vas a ganar son, en palabras puertorriqueñas, un chorro de locos yeah, que yeah. se dan a querer. Yeah que son entretenidos y que si, si no, no ganas algo, ganas una sonrisa, una risa, porque siempre tienen una ocurrencia única. Exactamente, mira, terminaste con Única, mira para allá. So, ya claro. lo saben, ya tú, ahí, caballeros, bajen la aplicación de sello, ahí pues, se va a entretener de la misma manera que lo explicamos aquí. Bueno, Única, ¿qué tú crees si nos despedimos con el...? Con el Saturday Night Live. Ok, vámonos. Eh, okay, party, <laughs> Ahí, hasta la próxima. Bye, bye. 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 bye.